quería darles la bienvenida. Mi nombre es César Lazo, soy vicedecano del Consejo Regional del Colegio de Arquitectos. Quien debería estar acá es el decano del Cusco, de quien remito su saludo. Él se encuentra de viaje en la ciudad de Lima, un consejo nacional, así que estoy reemplazándolo. Primero quería agradecer a la gente que interviene en este evento. Primero a la comisión organizadora de este evento, de este conversatorio que es muy importante, a nombre del arquitecto Edwin Gudiel y todo su equipo, de parte del Colegio de Arquitectos, le agradecemos y esperamos que sea un gran inicio para seguir con este tipo de intervenciones. Quiero agradecer también a los arquitectos panelistas que dentro de unos minutos van a ingresar a la mesa de enfrente y poder analizar los temas planteados. Quiero agradecer también a las autoridades de la Universidad Andina del Cusco por permitirnos estar acá, a las empresas y entidades que han hecho posible que este evento se realice, apoyándonos o auspiciándonos, y a ustedes, público participante. Este evento, este conversatorio, se está trabajando por distintas entidades, y eso es importante aclararlo. Participan la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, que es el REMURPE, la Comisión de Movilidad Urbana del Colegio de Arquitectos del Perú, cuyo representante en unos minutos lo voy a presentar, es el arquitecto Javier Flores, el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cusco, la entidad a la que yo represento, el Centro Internacional Ancagua y el colectivo Ciudad. El objetivo principal de este equipo, desde que ha sido formado, es promover ciudades sostenibles, en cuyo ámbito se enfoca la movilidad urbana sostenible, la cual no podemos simplemente nosotros enfocarla o estudiarla a partir de, ejemplo, el parque automotor de la ciudad o de los recursos no renovables que existen en el proceso, que eso es lo habitual, sino que tenemos que entenderlo de manera mucho más amplia. Tenemos que concientizar a la sociedad de que existen modelos adoptados o que los modelos adoptados son un conjunto de resultados de las características sociales, económicas, culturales de cada región. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso tenemos que enfocarnos desde diferentes puntos de vista, al estudiarlo, al analizarlo. Y es por eso que este evento se enfoca de distintas temáticas. Tenemos la académica, la técnica, la política y la percepción de los actores sociales. Respecto a la estructuración del conversatorio, se está planteando dividirse en dos bloques. En el primer bloque se va a analizar la problemática en sí, y el segundo bloque va a ser el conjunto de propuestas, el análisis tal vez más interesante de esta parte. Y tiene que haber un moderador en cada bloque. En el primer bloque va a estar el arquitecto Javier Flores como moderador. Él es representante de la Comisión de Movilidad Urbana del Colegio de Arquitectos del Perú. En el segundo bloque está el abogado Amilcar Romero, quien es el presidente de Ancagua Internacional. Ambos van a realizar las presentaciones, las justificaciones, van a ser las personas que reciban las preguntas para posteriormente lanzarlas a los panelistas. Respecto a los panelistas, hemos dicho que estos temas se deben enfocar desde distinta temática. En ese entender, se ha pretendido escoger a un representante de cada temática, y tenemos desde el punto de vista académico, técnico, político y un actor social. En ese enfoque, posteriormente ustedes participantes van a tener la posibilidad de realizar vuestras preguntas y mediante los moderadores poder hacer las consultas necesarias a los panelistas. Reiterando mi agradecimiento por tenerlos presente, y a nombre de todos los organizadores doy iniciado este conversatorio. Gracias. Invitamos por favor a los panelistas a formar parte de la mesa de trabajo.
Alguito Javier Flores, por favor, lo invitamos como moderador de esta primera parte. Solicito, por favor, un voto de aplausos para el proyecto. Yo también soy cusqueño, pero radico muchos años en Lima. Una de las especialidades que tengo es el tema de movilidad y, bueno, poco a poco vamos a ir compartiendo a lo largo de la tarde esta visión de movilidad que yo tengo como experiencia. Agradezco a los organizadores de este evento. Traigo el saludo del decano nacional, el arquitecto Arturo Yep, quien también está convencido de que el tema de movilidad tiene que ser parte estructurante del desarrollo urbano. Vamos a dar inicio a este bloque, primero con un pequeño video con el que podamos compartir un poco la visión que queremos tener de una ciudad que podremos tener algún día si trabajamos de forma conjunta. Por favor, Fer. Thank you.
estas preguntas para el panel. ¿Qué ha causado el incremento en la congestión vehicular en los últimos años de nuestras ciudades? ¿Y esto qué consecuencias tiene? Después, ¿qué oportunidades tiene el Cusco de contar con un sistema de movilidad urbana sostenible? Vamos a tener este panel. A Katy ya hemos escuchado. Katy Guayán cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector público y privado en el diseño de planificación y desarrollo de proyectos de movilidad urbana y de transporte. En 2017 fue galardonada con la beca Chevening para estudiar una maestría en el Reino Unido. Actualmente trabaja como asistente de investigación de la University College de London del Reino Unido. Tuvo experiencias profesionales en el Reino Unido, en Polonia, Alemania, Australia. Asimismo trabajó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, en la planificación del Metro de Lima, en el desarrollo de estudios para la extensión del norte del Metropolitano, entre otros. Katy es magíster en Transporte y Planificación de Ciudades por la University College de London del Reino Unido y es arquitecta de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. El siguiente panelista tenemos a Enrique Estrada, tiene estudios de arquitectura en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, es máster en manejo de instrumentos de gestión cultural de la Universidad UPAO, Pablo de Olavide, Sevilla, España, estudios en el programa de doctorado y arte y arquitectura de la Universidad de Pablo de Olavide entre 2009 y 2010. Diploma de estudios avanzados en Historia del Arte, docente e investigador de la Escuela de Gobernabilidad del Centro Guamán Poma de Ayana, el Cusco y miembro del staff del Programa de Hábitat y Ciudadanía del Centro Guamán Poma de Ayana. Actualmente es docente de arquitectura de la Universidad Andina del Cusco en el área de diseño y restauración de edificios históricos. Es socio del estudio Estrada Ochoa Arquitectura. Tenemos a Almilcar Romero, abogado de la Universidad de Estrasburgo y magíster en Derecho Internacional por la misma universidad. Ha elaborado en el área de Derecho y Gobernanza Mundial en organismos tales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Es fundador y presidente de Ancagua Internacional, gerente general de Ancagua Global Group. Almilcar ha recibido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales por sus actividades dentro de Ancagua Internacional. Asimismo, fue reconocido como uno de los 50 jóvenes más influyentes en el mundo. Fue nominado al Global Leadership Prize 2018. Lania Camargo, de diseños basta para nuestros brazos. Ella es del colectivo Viciñán y nos comparte uno de los sentimientos que ella tiene y dice, ¿no? De niños basta con nuestros brazos y piernas para movilizarnos y ser felices, como es algo tan valioso, viene siendo desplazado por la máquina que nos paraliza, nos limita, nos anula, nos esclaviza y no conforme con ello, destruye lo único que nos pertenece a todo nuestro planeta. Pertenece al colectivo Viciñán y es activista de la bicicleta. Javier Maldonado, bachiller en arquitectura y consultor en movilidad de diseño urbano y sostenible de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, tiene experiencia en movilidad, amante de la historia de la ciudad y de la cultura, participó en la elaboración del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco y los últimos años en la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad de Cusco. Actualmente participa en el desarrollo de proyectos piloto de ordenamiento territorial, barrios sostenibles e intervenciones urbanas en la ciudad. Ese es el panel que tenemos en el primer bloque. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia el día de hoy. Yo voy a hablar un poco acerca de la problemática en temas de transporte y movilidad que tenemos actualmente en nuestras ciudades. Y podemos nosotros pensar, ¿no? Todos estamos sufriendo de los problemas de la congestión día a día. Los tramos que antes nos tomaban 20 minutos, por ejemplo, ir ponte de San Sebastián a la universidad, ahora nos toma a veces media hora, a veces 40 minutos. El tema de la congestión se está incrementando en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar, ¿cuáles son las causas de esa congestión?
¿cuáles han sido los factores o qué es lo que está generando esa congestión en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, empezamos a analizar el problema y decimos, bueno, el incremento de la población, ¿no? La población se ha estado incrementando considerablemente en las últimas décadas. Conforme la población se incrementa, también va creciendo las ciudades, ¿no? Nuestra ciudad del Cusco, como ustedes pueden ver en este gráfico, se ha ido incrementando conforme los años, ¿no? Y ahora tenemos una ciudad mucho más grande de la que teníamos hace dos, tres décadas, ¿no? También se incrementa la necesidad de movilizarnos. Conforme más gente, nos movemos más. Tenemos también más necesidades de ir hacia nuestro centro de trabajo, nuestro centro de estudio. Tenemos mayores distancias también. Conforme la ciudad va creciendo, la gente va ubicándose cada vez más lejos y las actividades se concentran, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso en el Cusco, en el centro histórico, y tenemos la necesidad de ir y de viajar largos tramos también. Entonces, por ejemplo, un dato interesante aquí es el crecimiento del Cusco, por ejemplo, entre los años 1993 al 2013, podemos ver aquí que se ha casi duplicado, ¿no? Esto ha pasado en 20 años. ¿Qué podemos esperar para los siguientes años si esto ha pasado en los últimos 20 años? Según las proyecciones, para el 2023, la cantidad de población se va a incrementar en un 40% más de lo que tenemos actualmente. Y también podemos pensar que hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, hay mayor nivel adquisitivo de las personas, ¿no? Tenemos un poco más de dinero, empezamos a comprar más cosas, empezamos a comprar también más autos, ¿no? Porque decimos, bueno, ya estoy en un momento de mi vida, ¿no? Que necesito tener mi auto, necesito tener mi independencia. Y también, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué queremos comprar más autos? ¿Por qué nos hacen creer de que tenemos esa necesidad, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Esta propaganda de los años, debe ser los años 50, 60, ¿no? Dice, no se enamore de mí, solo soy un automóvil, ¿no? Es algo como, wow, un automóvil es algo perfecto, ¿no? Por ejemplo, este automóvil, ¿no? Dice, solo para los que llegan lejos. Te hace pensar, ¿no? O sea, bueno, si tú eres un triunfador y llegas lejos, necesitas un auto. Si no, pues eres un perdedor, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Este auto, ¿no? Te da el poder absoluto para ser el amo de su territorio, ¿no? ¡Wow! Si tenemos esto, este auto, podemos ser dueños del territorio, ¿no? Según parece. Y por ejemplo, aquí, ¿no? Hoy descubrí el verdadero significado de la felicidad. Mi nuevo Nissan. Es como, si tengo un Nissan, soy feliz. Pero si no lo tengo, bueno, soy infeliz, ¿no? Incluso aquí, bueno, aunque no se ve muy claro esta parte, dice, ¿no? Más que llevarlos, te acompaña. Las propagandas van a un nivel hasta de humanizar los autos, ¿no? O sea, no es una cosa, ¿no? Sino que te acompaña, va contigo, ¿no? No sé, será una pareja, será un familiar, ¿no? Entonces, podemos ver cómo, ¿no? Cómo la estrategia de publicidad ha ido calando en nuestra psicología, en nuestro cerebro, para hacernos pensar de que de verdad necesitamos un auto, de que un auto nos va a dar poder, de que un auto nos va a dar felicidad y nos va a acompañar. No estaremos nunca más solos, ¿no? Porque tendremos nuestro auto. Entonces, todo este tipo de cosas han ido calando en nosotros y nos han creado esa necesidad de querer comprar un auto a una determinada edad de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Compramos autos, ¿no? Entonces, compramos más autos y ¿qué? Necesitamos más vías. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos de que, por ejemplo, este es en Lima, ¿no? La ampliación de la vía expresa. Inicialmente tenía menos carriles, luego se amplió porque se dijo, no, bueno, hay congestión, hay gente que tiene más carros, bueno, necesitamos más carriles para poder darle más amplitud y que los carros puedan fluir, ¿no? Pero vemos que aquí está igualmente saturado, ¿no? Entonces, bueno, creo que necesitamos más carriles. Bueno, ¿no? Veamos el caso de la Panamericana Sur. Acá ya puedo contar hasta 8 carriles y veo que todos siguen igual de llenos, ¿no? Tal vez necesitamos más carriles. Podemos ver el caso acá de Los Ángeles, en Estados Unidos. Acá hay más de 20 carriles.
y todos, absolutamente todos, están llenos. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? ¿No? De que tal vez ampliando más carriles, ampliando más vías, no vamos a solucionar el problema de la congestión, ese problema que a todos nos aqueja, ese problema que decimos, sí, necesitamos más vías, ampliamos, ¿no? Así va a fluir, ¿no? Pero vemos que la realidad es otra, ¿no? Se puede ver en muchos países de que esta no es la solución y que ya en muchos otros lugares han intentado solucionar el problema haciendo esto, pero lo que han generado ha sido todo lo contrario, más congestión. Y esto tiene aún más efectos, ¿no? Más congestión, pues, obviamente, más contaminación, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el caso de China. Los niveles de contaminación en China han llegado a niveles realmente superiores a los que dicta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los especialistas dicen de que con el crecimiento de los automóviles y la población, solamente mantener estos niveles que ustedes pueden ver acá será bastante complicado. Pero este nivel no es el adecuado, ¿no? Ahora, podemos decir, no, esa no es nuestra realidad, eso está muy lejos, ¿no?, a nosotros. Pero podemos ver de que, por ejemplo, durante el año 2006 al 2016, la tasa de vehículos se ha triplicado, ha crecido en un 325% solo en Cusco. ¿Y qué pasará en los siguientes años? Nos pone a pensar, ¿no? Ahora, no solamente son temas de contaminación, también se incrementan los accidentes, ¿no? Cusco, por ejemplo, está entre una de las tres ciudades con una de las mayores tasas de accidentes en el Perú. Los únicos que están por encima de Cusco son Lima y Puno, ¿no? Entonces, siendo una ciudad no metropolitana, porque Cusco es una ciudad mediana, y teniendo esa tasa de accidentes es algo preocupante, ¿no? Y no solamente eso, sino que seguimos enfocándonos y damos más espacio al automóvil, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Podemos ver, ¿y dónde caminamos los peatones, no? Vemos de que no hay ni una vereda. El espacio donde posiblemente un peatón podría caminar está lleno de basura, ¿no? Entonces, no damos el mismo derecho, ¿no?, del espacio, incluso a todos los usuarios de la vía, ¿no? Y podemos verlo también en el centro histórico del Cusco, ¿no? Seguimos dando prioridad al automóvil. Podemos ver cómo esta persona está, digamos, caminando en menos de 50 centímetros de ancho de vereda, mientras el vehículo al costado cómodamente puede entrar, ¿no? Y nosotros los peatones tenemos que correr los riesgos de ser atropellados al estar caminando en estas veredas de un mínimo ancho, ¿no? ¿Nos sigue afectando? Claro que sí. Mayor contaminación nos genera mayores problemas respiratorios. Nos genera también problemas auditivos. La contaminación auditiva en las calles, eso también afecta a nuestra salud. Por ejemplo, una de las mayores causas, el 30% de las enfermedades respiratorias en menores de 5 años es causada por la contaminación ambiental. Niveles de estrés, claro que se incrementan, ¿no? El no saber, el tener esa incertidumbre, ¿no? De no saber a qué hora voy a llegar a mi trabajo, ¿no? De pensar que voy a llegar en media hora, pero al final llego en 40 minutos o en una hora, obviamente genera mayores niveles de estrés en la población. Y también problemas de sobrepeso, ¿no? El automóvil también ha generado que nosotros no hagamos mucha actividad física, no nos guste caminar, no nos guste usar, por ejemplo, la bicicleta para otros tramos, ¿no? Entonces, todos estos problemas están relacionados a este crecimiento motorizado que estamos sufriendo en nuestras ciudades, y Cusco no es ajeno a eso. ¿Podemos pensar en movilidad urbana sostenible en Cusco? Así como lo habíamos visto en el video, por ejemplo en Holanda o en muchos otros países que tal vez ustedes han visto, tener, por ejemplo, un transporte público seguro, eficiente, que te lleve en el tiempo y que tú sepas cuánto te va a demorar ese viaje, eso lo merecemos, eso necesitamos acá. Tener, por ejemplo, una infraestructura de ciclovías, tener el espacio y tener los incentivos para nosotros escoger, ¿no? Si queremos usar la bicicleta, si queremos caminar o queremos usar el transporte público, también lo merecemos. Necesitamos espacios donde podemos caminar sin miedo, donde podemos cruzar la pista sin tener miedo de ser atropellados. Y también necesitamos un transporte que sea inclusivo, ¿no? Que sea para todos.
Hay personas que tienen movilidad reducida, personas mayores, niños, y el transporte tiene que ofrecer la misma calidad y el mismo servicio para todos. ¿Es posible? Sí, es posible. Así como les indicábamos, Cusco no es una megalópolis. Tiene aproximadamente menos de medio millón de habitantes. Otro factor importante, ¿no? Que el 50% de la población en Cusco camina a pie y el 40% se transporta en transporte público. Otro tema, ¿no? De que Cusco tiene historia y patrimonio que recuperar, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Sí es posible en Cusco, pero ¿cuál es el problema? Yo diría que uno de los principales problemas es que las inversiones y las políticas actuales no están enfocadas a esa mayoría que va a pie y que va al transporte público, sino al menos del 10% que usa el automóvil, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Katy. Vamos a retomar un poco la temática del evento, indicando de que primero, dentro del programa, voy a hacer, como dijeron anteriormente, hay dos partes. La primera parte va a estar, hay una pequeña exposición que yo les voy a hacer. Dentro de esa exposición hay preguntas para los panelistas. Y los panelistas, bueno, casi se nos ha adelantado con la exposición, pero básicamente, respuesta a esas preguntas desde el punto de vista académico, nos está dando Katy. Desde el punto de vista social va a estar Almirka Romero y Lania Camargo. Desde el punto de vista técnico va a estar Javier Maldonado. Y desde el punto de vista político, el profesor Edgar Ochoa. Entonces, por favor, la presentación para... Bueno, el concepto de movilidad sostenible, tenemos que un poco retomar dónde empieza este concepto de movilidad sostenible, y estamos hablando de que en el año 1987 ya se empezó a hablar de este concepto a través del informe Brundtland. Es la secretaria de... era la secretaria de Desarrollo, este informe para Naciones Unidas, y en este informe incluyó el concepto de desarrollo sostenible que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Este concepto, que vemos que es del año 87, recién hoy en día se va poniendo en agenda política, en agenda del desarrollo urbano del Cusco, de la ciudad, de Lima, del país. Entonces, es importante considerar de que esto no es porque está de moda, no es porque realmente es un tema que al alcalde le gusta, al profesional le gusta. Este es un tema global, este es un problema realmente que se viene dando de mucho tiempo atrás. Dentro de todo este enfoque global, tenemos el protocolo de Kioto, que se empieza a ver la preocupación sobre el cambio climático. Dentro de este protocolo de Kioto, lo que se busca es bajar las emisiones contaminantes, y a partir de eso ha habido eventos a nivel mundial en los que de una u otra manera el Perú ha participado. Por decir, tenemos la COP20, que se realizó en Lima en el año 2014, fue un hito importante, creo que a nivel nacional, porque a partir del protocolo de Kioto, a partir de la COP20 que fue en Lima, el tema estuvo más en la agenda nacional. Y el Acuerdo de París, que ha sido el año firmado también, es otro de los compromisos donde el Perú asume determinados compromisos para que estos gases de efecto invernadero se puedan reducir. Ahora, si nosotros empezamos a ver a nivel global, tenemos los objetivos del milenio. Tenemos 17 objetivos del milenio que tenemos que cumplir. Y promoviendo la movilidad sostenible, generamos 11 de estos 17 objetivos, los podemos lograr. Entonces,
es necesario que la política de movilidad sostenible sea de manera transversal en todos los sectores. No es exclusivo del sector transporte, no es exclusivo de salud, como explicaba Katy. Es un tema que todos tenemos que tener inmerso en toda nuestra política cotidiana y ser bien claros. O somos parte de la solución o somos parte del problema. Todos los días tenemos que entender que nosotros tenemos que aportar a una solución y no decir el alcalde no hace nada, sino nosotros qué estamos haciendo para solucionar el problema de movilidad. Entonces, ahí es donde tenemos que aportar todos los días de nuestra vida cotidiana. Como expuso Katy, nosotros vemos en este primer cuadro, este es el crecimiento económico del país. Somos agradecidos de este boom económico por diferentes factores. Realmente se está creciendo sostenidamente en el país económicamente, pero ese reflejo de este crecimiento económico se ve en la adquisición de vehículos motorizados. Esta es la venta de vehículos motorizados. Y ojo, miren el rojo, esta es la venta de motocicletas. Las motocicletas están creciendo mucho más cada vez. ¿Y por qué están creciendo las motocicletas más? Porque nosotros no tenemos políticas que solucionen el problema de transporte masivo. No tenemos políticas que solucionen el problema colectivo. Entonces, todos los días buscamos soluciones individuales, soluciones particulares. Y una forma de buscar una solución particular es comprarnos nuestro auto. El comprarse auto es una solución particular para una persona, para tu familia. Pero no todos podemos comprarnos auto. Solamente un sector, un 15% se puede comprar auto. Entonces, este desarrollo económico mayormente está en ese 15% que puede comprar el auto. Sin embargo, otra solución es la moto, y la moto es peligroso que esté creciendo porque deteriora la ciudad. En el caso de Lima, es importante analizar esta información que manejo porque, bueno, trabajo en Lima, pero lo mismo que sucede en Lima está sucediendo en otra escala en las ciudades intermedias. En el año 2004, en Lima éramos 8 millones de habitantes y generábamos 16.5 millones de viajes diarios. En el 2012 éramos 9.4 millones de habitantes y generamos 22.3 millones de viajes diarios. En el 2020 vamos a ser cerca de 11 millones de habitantes y vamos a generar cerca de 30 millones de viajes diarios. Acá teníamos 2.1 viajes por persona, acá 2.3 viajes por persona y acá vamos a llegar a 2.6 viajes por persona. Y es lógico. En la medida en que mejora la situación económica, nosotros nos movilizamos más, porque salimos del trabajo, nos vamos al teatro, nos vamos al cine, nos vamos a hacer otra actividad económica o de recreación. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tanto las ciudades están teniendo propuestas concretas para solucionar esta demanda de viajes? Entonces, ahí está el reto que tenemos que dar. En el caso de Cusco, vemos de que ha crecido también la población y la motorización también ha crecido, como explicaba Katy, y acá vemos dónde se está concentrando la mayor movilidad de Cusco. Estamos hablando de la mayor movilidad, se está concentrando en el distrito de Huanta, Santiago, San Sebastián y Cusco. Entonces, cuando tenemos que buscar soluciones, hay que empezar a entender la información cuantitativa, ver cómo podemos generar soluciones frente a estos indicadores. Y justo lo que Katy nos mostraba es cómo ha crecido el desarrollo de Cusco, dónde se está focalizando este crecimiento. Entonces hay que entender este crecimiento de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Qué está pasando con el crecimiento motorizado en Cusco específicamente y en las ciudades del sur? Miren, está creciendo la motorización. ¿Y cómo está creciendo por tipo de vehículo? Las motos, ¿cómo están creciendo peligrosamente? Porque la moto es un peligro, no es una solución. Es una solución individual, pero es un peligro para la ciudad. Y definitivamente los vehículos, ¿cómo están creciendo?
Estos son datos que se han trabajado en el plan de movilidad de Cusco. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo tenemos que planificar la ciudad, yo soy arquitecto, hay muchos arquitectos acá, lamentablemente en el tema de arquitectura y en el tema de planificación, poco nos metemos en el tema de transporte. Y cuando ya tenemos la ciudad funcionando y hay problemas, llamamos al ingeniero de transporte. Y el ingeniero de transporte viene y lo que él hace es contar autos y buscar la eficiencia automotriz y bajar y mejorar el nivel de servicio en cuanto a la capacidad del servicio que tiene la vía en función de los autos. Y ese es un concepto para el cual ha sido formado el ingeniero de transporte. Sin embargo, el planificador en temas de movilidad sostenible tiene que tener claro esto y tiene que liderar un cambio de modos de movilidad. En las fotos que mostraba Katy, el concepto de ampliar las vías es un concepto de que si lo ponemos en el tema de salud, si nosotros tenemos una persona obesa, cambiar, generar una solución para la obesidad no es cambiar la talla del pantalón o la talla de la ropa, sino hay que cambiar los hábitos de consumo. Igual sucede en las pistas, en la movilidad. Si nosotros tenemos problemas de transporte, no se trata de ampliar las vías, sino tenemos que generar nuevos hábitos de movilidad. En el caso de Cusco, como decía Katy en la exposición, tenemos un alto potencial de viajes cortos. Y se han hecho modelaciones en el plan de movilidad de Cusco para ver qué población podría migrar a un modo sostenible de acuerdo al modo de transporte que está utilizando. Y estamos hablando de casi un 25% de toda la movilidad podría migrar a modos sostenibles, simplemente con políticas de movilidad. Entonces, hay que trabajar en función de esa visión de ciudad que queremos cambiar. En el video primero también hemos visto que este problema en la década del 40 ya lo tenían en Europa. Entonces, ahí es donde tenemos que los panelistas van a poder atender estas preguntas. Y cuando nosotros vemos en qué tiempo queremos cambiar una ciudad, tenemos dos opciones: o la cambiamos en 20, 30 años, o la podemos cambiar en 4 o 5 años. Ese cambio depende de nosotros. O sea, este es un concepto de teoría de los umbrales. Básicamente, creo que, no sé si hay mejor parecer, el tema de ciudades y el tema de movilidad cada vez está más crítico. Cada vez estamos bajando y nos estamos hundiendo cada vez más. ¿Y por qué les digo que nos estamos hundiendo cada vez más? Un ejemplo. En el caso de Lima, en el año 2004 la velocidad promedio de viaje era de 17 kilómetros por hora. Hoy en día es más o menos de 10 kilómetros por hora. Y en el 2025 va a ser de 7 kilómetros por hora. Entonces nos demoramos más horas en movilizarnos. Y lo mismo sucede acá en Cusco en otra escala. Entonces, cada vez estamos teniendo menor calidad de vida, nos estamos deteriorando por el modelo de ciudad que tenemos. Entonces, ¿en qué momento vamos a generar este cambio? Tiene que haber un momento que cambie esto y empecemos a construir la ciudad de una nueva forma de ver. Y la movilidad sostenible nos da esta opción de generar este cambio. Ahora, ¿este cambio lo vamos a hacer en 20, 30 años o lo podemos hacer en 5 años, en 4 años? Depende de nosotros. Depende de que tengamos claro el tema de movilidad sostenible y exijamos a las autoridades también de que el tema de movilidad sostenible es una necesidad de país, es una necesidad de ciudad. Temas de movilidad sostenible, se ha hablado mucho, se ha trabajado mucho, se ha escrito mucho. Yo he trabajado en el plan de movilidad sostenible de San Isidro, después les voy a poner en detalle cuál es ese plan de movilidad sostenible. En Cusco también tienen un plan de movilidad sostenible. Y hay mucha bibliografía en torno a esto de Internet. O sea, hoy en día Internet nos da acceso a esta información. Ustedes que son jóvenes, busquen esta información, busquen esta bibliografía, compártanla, conversen sobre este tema. Y un reto, para terminar, creo que Cusco, teniendo ya un plan de movilidad sostenible,
teniendo propuestas interesantes. Creo que con la experiencia que yo tengo, Cusco necesita empezar el concepto de movilidad sostenible a partir de un punto. Intervenir en el centro histórico es interesante, pero hay muchos componentes en el centro histórico. El centro histórico es muy sensible, por lo mismo que es patrimonio cultural, por el mismo hecho de que muchos van a estar a favor y muchos van a estar en contra. La propuesta que básicamente yo puedo rescatar, yo también soy cusqueño, vengo siempre a Cusco, conozco, es que yo creo que se debería de trabajar un plan piloto. De acuerdo a mi experiencia que he tenido en varios proyectos que he trabajado, siempre los proyectos pilotos son importantes. Trabajar un sitio donde podamos intervenir todos este tipo de políticas de movilidad. Esta pirámide de la movilidad va a ser difícil que la apliquemos en todo el Cusco. Yo creo que esta zona es la mejor zona donde se podría implementar políticas de movilidad sostenible. ¿Qué zona me estoy refiriendo? Acá está el antiguo aeropuerto de Cusco, donde tenemos acá el Salud, el Instituto Peruano del Deporte, el IPD, tenemos la Plaza Tupac Amaru, tenemos el Estadio Garcilaso, tenemos la universidad, tenemos hospital. Entonces, toda esta zona tiene muchos servicios complementarios, tiene muchos servicios a la salud, educación. Entonces, promover un proyecto de movilidad sostenible a nivel de todo Cusco suena interesante. Promover un proyecto de movilidad sostenible a nivel del centro histórico suena interesante. Pero ¿qué tanta facilidad tenemos? Ustedes son gestores de Cusco, entonces mi propuesta básicamente es de que se empiece un proyecto de movilidad sostenible desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del Colegio de Arquitectos, desde el punto de vista de los colegios profesionales, un proyecto compartido donde en este sector se pueda delimitar la zona y se pueda implementar todo este tipo de políticas. Acá no vamos a tener oposición desde el punto de vista del centro histórico, es un sitio manejable. Entonces, creo que la pregunta está suelta y vamos a ver. Les dejo para que en el siguiente. Las preguntas, por favor. Bueno, el primer panel, tenemos estas preguntas para el panel. ¿Qué ha causado el incremento en la congestión vehicular en los últimos años de nuestras ciudades? ¿Y esto qué consecuencias tiene? Después, ¿qué oportunidades tiene el Cusco de contar con un sistema de movilidad urbana sostenible? Vamos a tener este panel. A Katy ya la hemos escuchado. Katy Guaya cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector público y privado en el diseño de planificación y desarrollo de proyectos de movilidad urbana y de transporte. En 2017 fue galardonada con la beca Chevening para estudiar una maestría en el Reino Unido. Actualmente trabaja como asistente de investigación de la University College de London del Reino Unido. Tuvo experiencias profesionales en el Reino Unido, en Polonia, Alemania, Australia. Asimismo, trabajó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, en la planificación del Metro de Lima, en el desarrollo de estudios para la extensión del norte del Metropolitano, entre otros. Katy es magíster en Transporte y Planificación de Ciudades por la University College de London del Reino Unido y es arquitecta de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. El siguiente panelista tenemos a Enrique Estrada, tiene estudios de arquitectura en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, es máster en manejo de instrumentos de gestión cultural de la Universidad UPAO, Pablo de Olavide, Sevilla, España, estudios en el programa de doctorado y arte y arquitectura de la Universidad de Pablo de Olavide entre 2009 y 2010. Diploma de Estudios Avanzados en Historia del Arte, docente e investigador de la Escuela de Gobernabilidad del Centro Guamán Poma de Ayana, el Cusco y miembro del staff
del programa de Hábitat y Ciudadanía del Centro Huamán Poma de Ayala. Actualmente es docente de arquitectura de la Universidad Andina del Cusco en el área de diseño y restauración de edificios históricos. Es socio del estudio Estrada Ochoa Arquitectura. Tenemos a Almilca Romero, abogado de la Universidad de Estrasburgo y magíster en Derecho Internacional por la misma universidad. Ha elaborado en el área de Derecho y Gobernanza Mundial en organismos tales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Es fundador y presidente de Arcava Internacional, gerente general de Arcava Global Group. Almilcar ha recibido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales por sus actividades dentro de Arcava Internacional. Asimismo, fue reconocido como uno de los 50 jóvenes más influyentes en el mundo. Fue nominado al Global Leadership Prize 2018. Lania Camargo, de diseños basta para nuestros brazos. Ella es del colectivo Viciñán y nos comparte uno de los sentimientos que ella tiene y dice, ¿no? De niños basta con nuestros brazos y piernas para movilizarnos y ser felices. Como es algo tan valioso, viene siendo desplazado por la máquina que nos paraliza, nos limita, nos anula, nos esclaviza. Y no conforme con ello, destruyen lo único que nos pertenece a todo nuestro planeta. Pertenece al colectivo Viciñán y es activista de la bicicleta. Javier Maldonado, bachiller en arquitectura y consultor en movilidad de diseño urbano y sostenible de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, tiene experiencia en movilidad, amante de la historia de la ciudad y de la cultura, participó en la elaboración del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco y los últimos años en la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad de Cusco. Actualmente participa en el desarrollo de proyectos piloto de ordenamiento territorial, barrios sostenibles e intervenciones urbanas en la ciudad. Ese es el panel que tenemos en el primer bloque, a los cuales, bueno, Katy nos ha adelantado. Vamos a invitar ahora al siguiente panelista que tenemos programado, que está es Ezequiel Estrada. ¿Sí? Enrique Estrada. Enrique, por favor. ¿Desde ahí vas a estar o pasas por acá? Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que manifestar es mi profunda desilusión. Frustración cuando comenzó el año. Cuando comenzó el año, comenzó también una nueva gestión municipal y de alguna manera, cuando hay cambios, uno tiene cierta esperanza, cierta ilusión, ¿no? Pero el primer acto de este alcalde, para mí, con una mentalidad perversa, ¿no? Sin entender lo que es una ciudad del siglo XXI, sin entender lo que es el tipo de ciudad que tenemos y el tipo de centro histórico que pasa sobre todo por un momento muy difícil de fragilidad, su patrimonio edificado está, como ustedes saben, en un acelerado proceso de deterioro. La ausencia de población o el desplazamiento de la población también es otra de sus causas y está incidiendo mucho en la modificación de este contexto histórico que tiene nuestra ciudad, ¿no? Ha abierto la plaza de armas. ¿No? Sin haber siquiera discutido técnicamente su viabilidad, ¿no? Sin haber siquiera haber hecho una mínima evaluación de los impactos que estaba generando, positivos y por supuesto también negativos, haber cerrado de alguna manera el tráfico rodado sobre el centro de la ciudad, sobre este espacio tan importante que tiene la ciudad. Yo no defiendo la gestión de Carlos Moscoso, pero me parece que lo mejor que hizo y lo único que ha hecho en la ciudad, porque ha sido uno de los peores alcaldes que hemos tenido en los últimos años, ha sido intentar peatonalizar la Plaza de Armas.
Pero esta peatonalización tampoco es una creación heroica de él, ¿no? Eso parte de hace muchísimo tiempo. Es una discusión que se estuvo dando hace muchísimas décadas, ¿no? Y entonces era, creo que, además por las consecuencias que tenemos del impacto que genera el tránsito automotor, sobre todo en el centro de la ciudad, es pues es necesario abortar medidas drásticas. Yo no estoy de acuerdo de que hay que probar en otras áreas de la ciudad el tránsito de movilidad sostenible. Creo que el corazón de la ciudad, la centralidad urbana que se maneja en nuestra ciudad y que cumple un rol importante en nuestro centro histórico, tiene que ser manejado con otra visión. Una visión, quizás con sueños también, con esperanzas, pensando en un paradigma urbano del siglo XXI, una nueva ciudad, donde el centro de toda la actuación sea el hombre, sea el rescate público, no sea el rescate, sobre todo de los valores patrimoniales y la recuperación de nuestro patrimonio edificado, que nos sirvan todos estos elementos como instrumentos para generar un desarrollo sostenible en el futuro. Bueno, con esta pequeña introducción, me voy a referir un poco más a lo que es el centro de la ciudad. Ustedes saben de que Cusco es una ciudad que tiene dos dimensiones. Una ciudad histórica, una ciudad de la memoria, una ciudad tradicional, que todavía queda en muchísimo de nosotros, aunque no seamos cusqueños, pero que residimos en la ciudad. Una ciudad que recordamos nuestro pasado grandioso, pero que tenemos un problema, ¿no? Que solamente vivimos de la nostalgia y no pensamos en el futuro. Pero a la vez de esta ciudad de la memoria, también tenemos una ciudad cosmopolita. Una ciudad que está abierta al mundo, ¿no? Una ciudad donde existe actualmente en el centro histórico, un estudio que hicimos en el centro histórico, de casi 14.000 personas que quedan todavía residentes en el centro histórico, cerca de 4.000 son personas de varios sitios que han pedido residencia para vivir, por supuesto, con sueños y esperanzas en nuestro centro histórico. Pero también a eso se agrega que, según cifras del año pasado, más de 1.000.000 de personas, o sea, turistas, visitantes, han pasado por el centro histórico, han llegado a Cusco y necesariamente se han movilizado al centro histórico. Entonces, ¿de qué ciudad estamos hablando, no? Entonces, estamos hablando de una ciudad que tiene un flujo muy fuerte de población, que cambia constantemente. Una ciudad que tiene un crisol de razas, un crisol de culturas, que se puede ver en nuestra ciudad: holandeses, españoles, sudafricanos, japoneses, ¿no? Americanos, que se mezclan con esta ciudad tradicional que somos nosotros, que causa, hay muchísimos conflictos, pero también es un potencial, porque ambas dimensiones, ambos tejidos sociales, los necesitamos para, porque hemos apostado por esta ciudad. El centro histórico, uno de los grandes impactos para su deterioro es el tránsito automotor. Las ciudades del siglo XX fueron pensadas, y creo que ha sido lo más perverso que se ha hecho en el siglo XX y en el Perú, porque eso también pasa en todas las ciudades que tenemos en nuestro país, que tienen algo de centros históricos como Cajamarca, Trujillo, Ayacucho, el mismo Arequipa, Lima, ¿no? Nos hemos rendido y hemos cedido el paso al automóvil para que el automóvil ocupe el espacio más importante, el espacio público más importante que tiene la ciudad, que somos centros históricos, ¿no? Con la perversidad que causan los impactos que están repercutiendo mucho en la calidad ambiental y en la calidad de vida de la gente que transita y la gente que vive en nuestro espacio. Entonces, los grandes problemas que tiene el centro histórico, además de la contaminación ambiental, el ruido, la sonoridad que hay, que produce estrés, es un problema de salud pública, la ocupación, ¿no? La ocupación, así también fuerte de este espacio público, por este tránsito que se moviliza muy fuerte por la ciudad, además que produce también dos impactos, ¿no? Uno, el problema de la funcionalidad en el centro histórico. El problema es que al pasar este tránsito en forma tan indiscriminada por estas pequeñas calles, por estas pequeñas arterias que nunca estuvieron preparadas para soportar este tránsito automotor, pues el gran perjudicado, aparte de ser poblador, ¿no?, y que se repercute como tiene su calidad de vida, es el patrimonio edificado, ¿no? Ustedes pónganse a pensar
los microsismos que se producen cuando se satura una vía estrecha y en las